Ya tengo que ir durmiendo, ¿ves? Ya es de madrugada, ya. Ya es de madrugada, dije. Sí, pero se siente calor. ¿Calor qué? A las 2 de la mañana. Ya son las 2 de la mañana, ya. Qué larga, ¿estás sintiendo el calor? Sí, de verdad que sí. Bien larga. Desde que iba a amanecer. Ayer, para amanecer ayer, se sintió algo corta, vida. Ajá. Ya voy bien larga. Sí que... Es porque voy a desespero, Quizás. ¿eh? Porque de hoy me dio sueño, eran como a las 10. Y dije, yo tengo sueño. Me dormí como a las 11, desperté. Vi la hora, eran las 11. De ahí medio desperté otra vez y me quedé medio despierta. De ahí me volví a dormir. Y de ahí desperté a la 1. Y ahorita fue a toda la mañana. Créame que siento como que tuviera arena en los ojos. No sé si es que ya durmió Sí. algo y nada. Así siente uno. El nene tiene, miro como que tiene calor, quizá. Sí, ahorita está solo esta frasadita. No es gruesa. Que vi que estaba sudando anoche. Ellos en vez de les da calor, quizá, pa, no solo frío, va. Ah, sí, me da calor. Yo tenía frío y... Y ahorita tengo un poquito de calor. Y porque el aire ahí está, ve. Ay, no. Le prendió la tele y a ver qué hay en la tele. No hay nada bueno en la tele. Bueno, pues aquí estamos cuidando a Kelly y al bebé. Aquí estamos del primer día que vino Kelly. Aquí la estamos cuidando. A ver, primeramente Dios, ya mañana ya se va para su casita. A mañana, gracias a Dios que el niño nació bien. No, nada de enfermedades, de nada, de nada. Porque si no, quiere ganar con un bebé enfermo. Ya se durmió ella, ¿ve? Está cansada, la pobrecita también. Y el nene se durmió también. Se quedó dormidito. Ahí tenemos así con ese cuento hacia Kelly. Por el bebé. Pues ahí estoy ayudándole a ella por cualquier cosita. A levantarse, a no ir al baño, porque eso duele. Duele demasiado esa cesárea. Pero ya cuando tenga unos 8 días, 9, 10 días, ya no va a sentir tanto ella ya. Nomás es al principio.
porque está nomás, como dijera yo, está fresquitita, pues. Entre unos 9, 10 días ya no va a sentir ella lo mismo. Ya va a sentir ella más diferente. Y así duele para dormir porque siente como que le jalan a uno los hilos, como duele. Lo que sufre uno. Pero igual, ahí está ella. Y me admiro con ella porque ella sola y sigue adelante con sus niños. Mi sobrino va. Y ahorita el otro chiquitillo. Yo también hago que mi sobrinito. Así hago yo en mi mente. Crean que estoy con ella de voluntad, no porque me han obligado ni nada. Estoy con ella de voluntad. Porque me nace de mi corazón. Estar aquí con ella cuidándola, viendo el niño. Hay cualquier cosita que se le ofrezca a ella, aquí estoy con ella. Pues aquí estoy. Ahí un poco desmaquillada, sin peinarme, pero aquí estoy cuidándola a ella. Que me da vergüenza que me miren. Enfocarme me da vergüenza, pero igual. Tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño, les digo yo. Pero ahí está ella. Ya se durmió. Así le da sueño a uno. Ahí está la tele. Que ya voy a prender la tele para que no me dé mucho sueño. Aquí está mi cama, a ver. Aquí está mi cama. Ahí está mi agua pura, ¿ves? Esta es mi agua pura, ahí está. Los trastes de mi comida que me han. Gracias a Wilder, ¿verdad? Que se ha portado buena gente. Aquí estoy. Con una cara fea. Uy, no. Vamos a ver qué miramos ahorita en la tele. Para que no nos dé sueño. Ahí está, hombre. Ahí está, ella está ella durmiendo con su bebito. Lo bonito que está bien aseado aquí. Y no tienen bien, no yo aún, no tienen bien. Pues ya están los trajes de su cena de ella. Hoy pillé eso en otro día de madrugada. Hoy ya es otro día. Y gracias a Dios, pues ahí estamos. Ahí estamos ahí. Ya solo esperando a ver qué le van a decir a ella, los doctores. Y aquí estoy con ella. Hasta que estemos en casa, nos vayamos para la casa. Ahí sí se va a quedar ella, la de ella y yo para la mía. Ahí sí que. Ahí primeramente Dios, ahí. Ahí la vamos a seguir viendo la que es. Vamos a ir a ver cómo le va, a ver cómo va a ser ese muñeco hermoso que tiene ahí, chulo. Me encantan los niños de ustedes, me gustan, me encantan los bebés, pero yo no puedo tener un bebé conmigo, es mío. Mío no lo puedo tener conmigo por mi trabajo. No puedo andar conmigo, solo una otra nena, pero
Ella porque está con mi hijo más grandecito, que tengo en la casa, él me da comida, me la cuida. Y ahí se quedan en casa, viendo tele. Cualquier cosa más grande me dice, vamos que vamos a comer, y él, que sea un huevo, pues él lo hace, le da de comer a la niña. Pero ella es más chiquitito, ¿no? Porque todavía le dan pacha. Entonces él me puede preparar una pacha, entonces creo de que lo tengo ahí, que me lo están cuidando. Pero sí, créanme que no soy, como piensan, una mala persona que deja a sus hijos abandonados, porque yo nunca he dejado a mis hijos abandonados. La diferencia de que los voy a cuidar no es diferente que uno los deje abandonados. A mí me encantan los niños, me gustan los niños, son bonitos, son hermosos, es una bendición de Dios un niño. Pero que le duele a uno dejarlos, que se los cuiden a uno, porque le hace falta a uno sus hijitos. Ahí vamos siempre, luchando uno por la vida, vamos viendo a ver qué pasa cada día. A ver qué pasa. Me quedé solita, despierta. Me quedé solita, despierta, platicando. Porque se durmió Kaylee. Estaba platicando conmigo, pero al principio y después se durmió. Está cansadita. Y él no era dormir cuando el niño se duerme. Porque casi no me gusta la luz. El niño no le gusta lo claro, le gusta a mí la oscuridad. Cuando le apaga la luz se queda en oscurito, se queda tranquilito. Cambio ahorita llega a despertar, se pone a llorar porque estaba muy claro, no le gusta. Ahorita como está descansando ahí. Y en esa cunita estaba el bebé, en esa cunita que está ahí. Ahí estaba, pero como quizás no le gustaba estar ahí solito, entonces se lo pasé a Kaylee y ella lo tiene ahí en medio de sus brazos. Ahí le está dando calorcito al niño. Porque ahí estaba en esa cunita. Entonces, por eso de que ella lo tiene allá. Porque ahí está más tranquilito él. Quizás le hacía falta el calorcito de la mamá. Ajá. Pero ahí está. Ya se están bien dormiditos los dos. Yo me voy a poner a ver tele. Un ratito en lo que despierta o me da un poquito de sueño, me voy a volver a dormir otro poquito. Porque creen que me arde los ojos, siento como que tuviera arena en los ojos. Arenoso siento los ojos. Como que tuviera arena. Pero igual, no me importa, aquí estoy con ella cuidándola. El primer día que la trajimos, aquí estoy con ella, aquí he estado con ella, pues. Y ya pues, es la última noche pues que estamos aquí. Que estamos, digo, ¿verdad? Porque yo también he estado aquí con ella, cuidándola, apoyándola. No crean que yo soy una mala persona con ella, no. Yo pues soy una buena persona porque ella es mujer, yo soy mujer y ella es la mamá de mis sobrinos. Y yo no me interesa el problema que hayan tenido con mi hermano, pero igual yo ahí estoy con ella, apoyándola. Cualquier cosa la que ella necesite, que de mí pues ahí estoy yo ayudándole a ella poco a poco porque sé que solita ella, una cesárea como así como ella, pues cuesta. Mayormente para levantarse para ir al baño, uno le cuesta levantarse uno solito, pues aquí estoy con ella yo ayudándola a ver qué cosita se le ofrece a ella y si quiere agüita, pues yo le doy agüita y
Le paso su comidita cuando le traen su comida, se la pongo ahí a la par. Le cambio el niño y todo eso, pues ahí estoy con ella y créanme que lo hago de mucho corazón, de todo corazón lo hago y pues vamos a dejar esto por acá porque ella se durmió. Entonces continuamos en otro video más.